Muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas al presente evento de bienvenida que preside el primer priista del estado, el licenciado Carlos Miguel Aiza González, gobernador constitucional del estado de San Pedro. Damos la bienvenida al licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional y presidente de la COPAL. Le acompaña la maestra Carolina Villano Austria, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. El maestro Rubén Antonio Suárez Quinca, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Campeche. El maestro Ricardo Miguel Medina Farfán, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Campeche. La licenciada Génesis Galileo Aranzazú Balboa Nieto, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI en Campeche. La licenciada Graciela Ortiz González, secretaria de Operación Política del CEN del PRI. Licenciado Javier Cacique Zárate, secretario de Acción Electoral del CEN del PRI. La maestra Paloma Sánchez Ramos, secretaria de Comunicación Institucional y presidenta del Movimiento PRI MX. Diputado Pablo Angulo Briceño, secretario técnico del Consejo Político Nacional. Maestro Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez, secretario de Finanzas y Administración del CEN del PRI. Maestra Lorena Piñón Rivera, secretaria de Gestión Social del CEN del PRI. Licenciado Marco Antonio Mendoza Bustamante, secretario general adjunto de la Presidencia. El licenciado Ricardo Aguilar Castillo, secretario de Organización del CEN del PRI. El licenciado José Murat Casab, presidente de la Fundación Colosio. Diputado Rubén Moreira Valdés, representante del PRI ante el INE. Licenciado Carlos Iriarte Mercado, coordinador de estrategia. Licenciado Hugo Gutiérrez Arroyo, subsecretario de Finanzas. Licenciado Marco Gómez Alcántara, diputado federal. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de los priistas asistentes a esta reunión. Sean todos bienvenidos. Les invitamos a continuación a presenciar el video México eres tú. México es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande, con calidad humana, gran diversidad cultural y bellezas naturales e históricas
que nos coloca en el centro del mundo. México es uno solo. Hay rincones del país con mayor crecimiento, otros con mayores recursos, pero en todos, millones de familias ponen su vocación, su talento y su entusiasmo para ser más prósperos. Que nadie diga que no es posible. México, hoy más que nunca, tiene que actuar pensando en el mañana. El presente y el futuro de México, el que queremos para nuestras hijas e hijos, tenemos que construirlo para que sea más grande que su pasado. Unidos, podemos hacerlo todos, trabajando todos los días, hombro a hombro, para que podamos conquistar la victoria. Cuando México se ha unido, ha sido grande, porque México eres tú y nada nos podrá dividir. Con la fuerza del PRI, México se une. Salvemos el presente, cuidemos el futuro, por el México que anhelas, por un México más fuerte. México eres tú. De sus hombres y sus mujeres para devolver lo que tanto ha hecho por sus hijos. Tenemos que sentar las bases para hacer un México grande y construir el mejor México de todos los tiempos. Vamos a estar unidos, poniendo todo nuestro empeño con mucha confianza y optimismo en el futuro. Construir un solo México, donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito, para hacer a México más fuerte y con mayores oportunidades. Debemos conocer los logros y los retos que tenemos como nación. El siglo XXI debe ser el gran siglo de México. Vamos a ponernos de pie y unidos vamos a avanzar, porque nada jamás va a dividir a los mexicanos. A México nada lo detiene. Cedemos la palabra al maestro Ricardo Medina Farfán, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Campeche. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy, sin duda alguna, es un día muy importante para nuestro partido y, por supuesto, también para Campeche. Es importante porque avanzamos un paso más en la estrategia que nos va a conducir directo al triunfo el próximo año. Y lo hacemos con decisión. Lo hacemos contando con el respaldo de muchos priistas que hoy nos encontramos aquí reunidos. Ayer habían voces que nos cuestionaban, habían voces que dudaban, habían voces que decían que no se podían, pero hoy los priistas, con los triunfos obtenidos en Coahuila y en Hidalgo, hemos demostrado que sí se puede, que lo vamos a lograr, que lo vamos a alcanzar, que trabajando unidos, que trabajando en equipo, que haciendo lo que tenemos que hacer, no hay ningún triunfo que se nos pueda negar, porque la confianza de la ciudadanía está ahí donde están los resultados, ahí donde está el trabajo cercano a la gente y ahí donde está la gente que trabaja por la gente. Y particularmente esta mañana es muy importante reconocer que con el liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas y de todo el equipo que conforma el Comité Ejecutivo Nacional, estaremos trabajando unidos para poder construir aquí en Campeche el triunfo del 2021 también. Tener muy claro algo,
Los triunfos no se regalan, se trabajan, se construyen, se obtienen a base de esfuerzo. Y por eso es muy importante lo que esta mañana estaremos realizando. Una jornada dedicada precisamente a trabajar, a poner las bases, a establecer la estrategia y las metas concretas que nos permitan precisamente lograr ese triunfo que todos queremos. Lo vamos a hacer con los mejores, con los expertos, con nuestro líder nacional, con muchas de las personas que han estado directamente involucradas en trabajar y construir estos resultados tan importantes para nuestro partido. Pero también lo vamos a hacer tomando lo mejor y lo más importante que tenemos en Campeche, y eso es el gran liderazgo, el gran ejemplo y el gran trabajo que nuestro gobernador, Carlos Miguel Ayza González, viene marcando aquí en nuestro estado. Hoy está presente aquí un gran ejército priista, alcaldes, regidores, síndicos, diputados, directivos a nivel municipal de nuestro partido, a nivel estatal, gente valiosa, gente representativa, gente que siempre ha dejado su alma, su vida y su corazón por nuestro partido, que sabe que lo más importante del PRI es servirle a la gente y que con su trabajo diario, con sus resultados, con su entrega, con su disposición, trabajando en el servicio público, dando resultados o impulsando nuestro partido desde las directivas, están construyendo este camino del triunfo que nos anhela, que todos anhelamos. Estamos seguros que esta mañana será muy importante para todos. Será muy importante porque nos va a permitir lograr lo que queremos, pero tenemos que tenerlo muy, muy presente. Hoy, todos unidos, con un solo objetivo, con una sola dirección, con un solo mando, teniendo muy claro lo que queremos, lo vamos a alcanzar. Campeche, Campeche será priista sin duda alguna y el triunfo lo vamos a alcanzar a partir de hoy. Muchas gracias y bienvenidos todos ustedes. En el uso de la voz, el maestro Carlos Iriarte Mercado, coordinador de estrategia de la presidencia. Buenos días. ¿Pueden ayudar, por favor, con la presentación? Con su permiso, señor presidente, secretario general, señor gobernador, presidente del Comité Directivo Estatal, secretaria general, muchísimas gracias. Primero es un honor, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Adelante. Atrás. Para nosotros, el Comité Ejecutivo Nacional, es sin duda un honor venir aquí al encuentro con ustedes, a compartir experiencias, a abrir el diálogo, a fortalecer nuestra relación, a fortalecer una comunicación que ustedes han entablado a lo largo del tiempo aquí en el estado y que seguramente ha aportado muchos elementos para ir construyendo una estrategia. Adelante. Y nosotros lo que venimos a proponer es abrir una conversación amplia, una conversación entre los priistas para entendernos, para conocer cuáles son las condiciones, las características, en qué circunstancias se ubican hoy allá en el territorio, allá en los seccionales, allá en las comunidades, allá en los niveles en donde se da la batalla, en donde se da la contienda, en donde sabemos que en el día a día la capacidad de gestión, la capacidad de construir acuerdos comunitarios, es donde el priismo se hace sentir, en donde el priismo hace saber su capacidad de encabezar causas. Adelante. Y nosotros, lo que venimos como Comité Ejecutivo Nacional, es venir a compartir experiencias con cada una y cada uno de ustedes. Cómo ustedes vislumbran el escenario, cómo lo están viviendo, y nosotros también, cómo de otras latitudes, de otras experiencias, por ejemplo, Hidalgo o Coahuila u otras entidades, se están resolviendo la manera en que podemos organizarnos mejor para una contienda electoral. Adelante. Nosotros pretendemos, junto con ustedes, construir juntos una estrategia. Adelante.
Atrás, por favor. Adelante, adelante, adelante. Porque construir juntos una estrategia es a partir de construir juntos un gran equipo de trabajo. Los triunfos y los éxitos del partido, todos, absolutamente todos, se construyen trabajando en equipo. Y esta fotografía da muestra de cómo, encabezados por un gran líder, por un hombre capaz, que tiene una gran vocación de servir a su país, hoy encabeza los designios de nuestro partido junto con la secretaria general y nos llevarán a un trabajo en equipo allá en el estado de Coahuila y también en el estado de Hidalgo. Y desde aquí le damos un fuerte aplauso a quienes... Y es un gran honor porque al frente de este equipo ahí, en esa foto están dos campechanos, está también Pablo Angulo, de Champotón, y esto quiero decirlo porque debemos sentirnos orgullosos que un liderazgo emergido de aquí, de la tierra de Campeche, hoy dirige los destinos del PRIismo nacional. Eso tiene un gran valor para quienes estamos aquí, o para ustedes particularmente, porque saben de qué está hecho un campechano, de trabajo, de decisión. A partir de eso, adelante, en los equipos siempre, invariablemente, se deben asignar tareas. Porque si no, seríamos un grupo que se mueve en una u otra dirección. Los equipos necesitan tener tareas asignadas. Adelante. Y si hay diferenciadores en nuestro partido, uno de los grandes diferenciadores de nuestro partido es que nos preciamos de ser un partido organizado. Si nos preciamos de saber y hacer, construir, organizar, tenemos que practicarlo. Así como nos asignamos tareas, debemos estar organizados para lo que viene. Adelante. Y también, si estamos organizados, sabemos y lo sabemos hacer muy bien, tenemos metas y tenemos objetivos, que son distintos a afanes o a ocurrencias. En el PRI se planea, se construye estrategia. Evitemos la palabra ocurrencia. No falta quien diga, se me ocurre, y entonces viene un problema. O ya hizo algo, o está por hacer algo. Entonces, si nos preciamos de ser organizados, es uno de los grandes diferenciadores, vamos a organizarnos, vamos a asignar tareas, vamos a establecer metas y vamos a establecer objetivos. Adelante. Y algo que no me dejarán mentir. Si algo tiene Campeche, si algo tiene la dirigencia nacional, es voluntad, determinación, pero particularmente actitud y compromiso. Organizados, tareas, actitud y compromiso. Adelante. Adelante, por favor. Voluntad y determinación. Y la determinación la tenemos, sin duda, de las mujeres. Si hay algo que distingue a las mujeres es su determinación. Ella nos pone la muestra de la determinación. Entonces, organizados, con tareas asignadas, con voluntad y determinación, con actitud, con compromiso, adelante, y con ánimo de triunfo. Estos son los elementos que pueden o nos permiten a nosotros establecer por qué somos el mejor partido. Adelante. Hoy y mañana conoceremos la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional para sumarse, para venir a sumarse al esfuerzo de los priistas de Campeche. Adelante. Por parte de la Secretaria General, de la maestra Carolina Villano, estaremos conociendo los lineamientos generales de trabajo para el 2021, para el 2021. Y esos lineamientos generales establecen todos esos criterios que no podemos ser omisos, no podemos obviar. Tenemos que repetir, sí, pero es un recordatorio, un respetuoso recordatorio de aquello que ya sabemos hacer y que debemos incorporar en nuestra agenda rumbo al 21. Adelante. Por parte de la Secretaría de Operación y Acción Política, estaremos conociendo los conceptos básicos de la operación. Sí, todos sabemos hacer acuerdos, sabemos hacer diálogos, pero a veces hay mecanismos, hay métodos
hay criterios que establece el Comité Ejecutivo Nacional y que podemos compartir, podemos discutir con ustedes para la operación política. Cada quien sabe hacer su tarea, sin embargo, nunca sobra el que la secretaria con su experiencia nos comparta de qué manera ve la operación política del Comité Ejecutivo Nacional. Adelante. De parte de la secretaria del secretario de Organización, Ricardo Aguilar, conoceremos los elementos básicos del activismo político. ¿Cuáles son aquellos elementos que hoy, con la experiencia del país, podemos traer a cuento acá a Campeche y ustedes, junto con nosotros, construir cuáles, de qué manera vamos a activar a nuestras compañeras y compañeros militantes a lo largo y ancho del Estado? Adelante. De parte del secretario de Acción Electoral, Javier Cacique, conoceremos el programa y estructuras electorales. La representación. ¿Quién va a estar al frente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una serie de disposiciones hoy que la Secretaría de Acción Electoral tiene muy claros y que van a compartir con todas y todos ustedes. Adelante. Y de parte del representante ante el INE, el diputado Rubén Moreira, nos va a hablar de la representación del partido ante los órganos electorales. Cada vez más hay nuevas disposiciones, hay que conocerlas, hay que estar al tanto, es día con día, todos los días surgen acuerdos del Instituto Nacional Electoral y debemos estar acorde a eso. Y qué mejor quien está en la representación del Instituto Nacional Electoral que nos traiga esa información y comparta con ustedes la visión que él tiene. Adelante. De parte de la Fundación Colosio, don José Murat, que todas y todos ustedes conocen, nos va a dar los elementos fundamentales para la evaluación de la oferta política y la plataforma electoral. ¿Qué vamos a ir a decir? Porque sí, estamos organizados, tenemos tareas en territorio, tenemos actitud, voluntad, pero ¿y qué vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a decir? ¿Cómo vamos a comunicar a las personas los aciertos que hoy tiene la gestión de un gobierno emanado del PRI? Y también, ¿qué otras causas estamos sumando a nuestra plataforma para poder convencer a las personas de que siempre y es la mejor oferta la que tiene el Partido Revolucionario Institucional? Adelante. Y finalmente, su servidor, que estará con ustedes, cómo construir juntos una estrategia en base a la experiencia que tienen en Campeche. Adelante. En suma, este será un encuentro para el bien de Campeche y su gente. Un encuentro en donde podremos compartir experiencias, podemos enriquecer nuestra oferta y, ¿por qué no?, desde hoy ir construyendo lo que será la victoria para Campeche y que será una victoria también para México. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Corresponde la palabra para el primer priista del Estado, el licenciado Carlos Miguel Aiza González, gobernador constitucional del Estado de Campeche. Amigas y amigos, antes de mi mensaje para esta reunión, quiero aprovechar para hacerles un comentario muy importante. El Estado de Campeche permanece en semáforo verde. Gracias al esfuerzo de todos, de los médicos, del personal de salud en general, de los ciudadanos que se han cuidado y de las estrategias coordinadas de salud que hemos impulsado. Estar en verde además significa una gran responsabilidad, porque para permanecer en ese estatus se requiere continuar con las medidas preventivas. Por eso creo importante comentarles, para que ustedes contribuyan a difundirlo en sus respectivos ámbitos, la importancia de usar el cubrebocas, la sana distancia y el uso de desinfectantes. Conservar el semáforo verde es responsabilidad de todos, de la sociedad y del gobierno. La forma de hacer política tiene que cambiar de acuerdo con la nueva realidad que vivimos. No se trata de dejar de hacer política, al contrario, hay que hacer mucha política, pero procurando cuidar a nuestra militancia y a la población.
Le agradezco de antemano todo lo que pueda contribuir a ello. Hace un momento, cuando platicaba con nuestro amigo y hermano Alejandro, conocido Alito, me dice, eso que está en el mapa, que está verde, porque eres el gobernador más priista del país. Saludo a mi amigo, mi hermano Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. A la licenciada Carolina Vigiano Austria, secretaria general. Al diputado federal, licenciado Rubén Moreira Valdez, con respeto. Al maestro de muchos de nosotros y muy respetado y querido licenciado José Murat Casar, presidente de la Fundación. Al licenciado Ricardo Medina Farfán, presidente estatal del PRI. Saludo con mucho respeto a los distinguidos miembros del presidio. Mi reconocimiento a los gobernadores, el amigo Carrillo Zavala, compañeras y compañeros, lo que ellos vienen a demostrar aquí, los 12 gobernadores, es el respeto a las instituciones y el agradecimiento que gracias a nuestro partido todos estamos así en Campeche. Gracias. Me da mucho gusto saludarles, amigas y amigos, en este encuentro que confirma una vez más que el PRI tiene los mejores cuadros políticos del Estado. Aquí hay capacidad, experiencia y, sobre todo, lealtad. Hay voluntad para trabajar fuerte. Un partido político se distingue por tres elementos principales: por sus principios ideológicos, por su estructura y por su unidad democrática. En esos tres aspectos, el PRI es el partido más completo de Campeche y de todo México. Son fortalezas nuestras que una vez más tenemos que confirmar en la práctica. No hay mejor estrategia político-electoral que la que realmente se hace. Por eso tenemos que aplicarnos con toda nuestra capacidad para lograr los resultados que queremos. Ustedes son personas con liderazgo y con fuerza, presencia social, y tienen que aprovechar eso para ayudar al partido. El PRI somos todos, es la suma de las virtudes de cada uno de nosotros. Convirtamos entonces esas ventajas en una mayor fuerza competitiva del partido. Viene la elección más difícil de la historia local. Entonces, tenemos que dar lo mejor de nuestros esfuerzos. No existen en ninguna parte del país los triunfos automáticos. Coahuila e Hidalgo son ejemplo de lo que los buenos resultados se construyen, como se logró bajo el liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas. Desde ahora y en el 2021 nos corresponderá a los priistas campechanos demostrar nuestra propia capacidad para hacer bien las cosas. Todas y todos ustedes son líderes claves
que pueden conducir a nuestra militancia y a nuestra ciudadanía a tomar la decisión electoral. Como dijera un reconocido jurista mexicano, Felipe Tena Ramírez, cuyos libros me gustaban mucho cuando estudié la carrera de abogado, que el vigor cívico de cada partido sea en la meta el justificando único de la victoria. Esa energía política la tiene nuestro partido y esa será la razón de su triunfo electoral en el 2021. Gracias, muchas gracias. Escuchemos a continuación el mensaje que dirige el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional y presidente de la COPAL. Compañeras y compañeros de partido, quiero decirles que me siento muy contento de estar aquí, en nuestra tierra, en nuestra casa, pero sobre todo estar acompañada de la fuerza de la militancia que hoy está aquí. Saludo en primer lugar a quien sin duda es un hombre de trabajo, es un hombre comprometido que trabaja para todos los campechanos, pero que emanó de nuestras filas, dando resultados, generando las condiciones para que nuestro instituto político siga ganando las elecciones. Un hombre confiable, un hombre de resultados y quien sin ninguna duda tiene el liderazgo total del partido en nuestro estado. Carlos Miguel Aiza González, muchas gracias por estar con nosotros. Por nuestro compañero Carlos Miguel Aiza, estamos aquí en pleno y restricto a la ley, ejerciendo nuestros derechos políticos como lo marca la Constitución, porque somos un partido responsable que respeta las instituciones y que respeta las leyes electorales. Gracias por acompañarnos en este día. Destaco la presencia de dos grandes compañeros del PRI, porque este es nuestro partido, este es el partido que se ha construido durante décadas y con los buenos resultados y con los buenos gobiernos, Campeche ha sido invencible en la competencia electoral y por eso reconozco mucho la presencia y la representación nacional del sector obrero de don Abelardo Carrillo Zavala, que se encuentra con nosotros. Muchas gracias, don Abelardo, por acompañarnos en este evento. Y de igual manera, destaco la presencia de un gobernador comprometido con el partido, un hombre honesto, íntegro y muy trabajador. Jorge Carlos Hurtado Valdés, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer la presencia de los presidentes, de los comités que hoy están con nosotros, de nuestros presidentes municipales y presidentas municipales, de nuestros dirigentes, dirigentes de sectores y organizaciones, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, pero muy particularmente quiero agradecer a quienes han encabezado la lucha del partido, el trabajo del PRI durante décadas, nuestros expresidentes del Comité Directivo Estatal, a Ricardo Ocampo Fernández, a Víctor Salinas Balán, a Ernesto Castillo Rosado, a Ramón Santini Pech, a Sergio Versusa Camejo, a Fernando Soto Angli, a Jorge Lazo Pech y a Edilberto Buenfil Montalvo y a nuestra amiga Guadalupe Fon Sáenz. Muchas gracias.
todos ustedes por acompañarnos en este día. Compañeras y compañeros del partido, como les dije, muy contento de estar en Campeche, una tierra donde el priismo está presente, que vio nacer a todos nosotros y que nos ha dado las oportunidades que hoy hemos construido todos al interior del PRI. Para muchos de nosotros, Campeche es el lugar donde empezó todo, donde tuvimos la fortuna de conocernos y donde comenzamos a sentar las bases de un proyecto que ha implicado sacrificio y trabajo arduo, pero que sin duda nos ha dado tremendas y grandes satisfacciones. Este es un proyecto que, créanme, aún está por alcanzar lo más alto. Reconozco que en el camino nos hemos encontrado con mujeres y hombres priistas de corazón y de convicción, que demostraron lealtad y compromiso, que acreditaron trabajo y experiencia en todo México y que han fortalecido nuestro proyecto. Todas y todos los presentes aquí somos parte de un grupo que le ha dado al PRI liderazgo y cohesión en los momentos más difíciles de nuestro instituto político. Con talento, con visión y sobre todo con mucha perseverancia, fuimos recogiendo una a una las piezas para rearmar esa gran estructura que caracteriza al PRI como la organización política más importante en la historia de México. Juntos devolvimos la voz a la militancia y, lo más importante, le regresamos el PRI a los verdaderos priistas, a que decidan quienes están en el partido en las buenas y en las malas, porque lo digo hoy y lo diré siempre, lo mejor del PRI se quedó en el PRI. Aquí están los priistas comprometidos y con lealtad. Aquí están los priistas que están bajo la lluvia, bajo el sol, tocando las puertas, caminando las calles, escuchando a la militancia y escuchando a los ciudadanos. Aquí estamos quienes empezamos colgando propaganda, pintando las bardas, repartiendo trípticos. Aquí estamos los priistas que amamos al partido, que conocemos al partido, pero sobre todo que somos el partido. Estoy convencido de que hoy estamos en un PRI que está construyendo presente y futuro basado en el esfuerzo y en el trabajo. Los que estamos dispuestos a trabajar con disciplina, con pasión y sacrificio en aras de alcanzar la mejor visión de nuestro partido para nuestro país. Porque reitero, México aún está por ver el mejor PRI de todos los tiempos. Juntos le hemos devuelto al PRI a sus liderazgos, a sus bases, a la militancia. Le hemos dado a ellos el orgullo, la pertenencia, el carácter de una institución con sentido, con rumbo, con claridad y que conoce nuestro país. Un instituto político que ha sobrevivido a todo: el correr del tiempo, el desgaste propio de gobernar, las divisiones, los momentos de crisis y los momentos de las derrotas. Hace 2 años, por ejemplo, la ciudadanía nos envió por medio del voto un mensaje claro y contundente, un mensaje que supimos escuchar y del cual aprendimos la lección. Nuestros adversarios políticos nos quisieron poner contra la pared y dejarnos en la lona. Mucho se habló de que el PRI estaba acabado y quisieron que los errores de unos se convirtieran en los grilletes que ataran para siempre de manos a todos los integrantes de nuestro partido. Y les dejamos muy claro algo: les demostramos que no fue así, que el PRI sabe ganar
que el PRI sabe perder, pero lo que más sabemos los priistas es levantarnos, ponernos de pie y volver a ganar. Y nosotros vamos a volver a ganar. Demostramos que los colores y la historia del PRI pesan, y pesan mucho, y que se equivocan quienes pensaban que el PRI era un rival chico, que hoy por hoy no hay una opción política que, así como nosotros, conjunte experiencia, resultados, eficacia para gobernar. Demostramos que ningún partido político, ni Morena, ni el PAN, ni el PRD, tiene la representación de los sectores más amplios, la capacidad de organizar, formar cuadros, capacitar a nuestra gente y mucho menos la estructura y la militancia que tiene nuestro partido. Las y los mexicanos se están dando cuenta de ello. Hoy, las plataformas tecnológicas hacen que la información y el debate público fluyan constantes y a gran velocidad. Y déjenme decirles que el PRI está dando cada vez más de qué hablar y de hablar bien de nuestro partido, porque saben que nosotros respetamos las instituciones, construimos por el país y ponemos siempre la propuesta por delante. Porque los mismos que hace 2 años hicieron creer a la ciudadanía que eran la esperanza del país, en muy poco tiempo se han convertido en dejar claro que no tienen propuestas y soluciones. Hoy no han querido aceptar o simplemente no pueden con los resultados que necesita México. No podemos permitir que la democracia se vulnere. Al contrario, el PRI tiene que impulsarla, tiene que fortalecer la competencia política. Por ello, puedo decir con mucho orgullo que juntos hemos convertido al PRI en la voz cantante de la oposición nacional en este momento, y que ha quedado claro que trabajando juntos el PRI gana las elecciones. Ya probamos y dejamos claro que la mejor oposición no es a gritos y a sombrerazos, que la mejor oposición no es la que más grita o la que más protesta. La mejor oposición es la que estamos haciendo como partido, con inteligencia, con estrategia, con capacidad política, trabajando en el territorio para acercar a nuestra militancia y ser una opción para los ciudadanos. Las autoridades tienen la enorme responsabilidad de dar respuestas y de ofrecer certeza y certidumbre en los momentos de apremio. Y no vamos a dejar de exigir que se corrija el rumbo, que se mejore la manera de gestionar los grandes problemas que hoy tiene nuestra nación. A 2 años de un golpe fuerte que supuso la elección del 2018, estamos de regreso y más fuertes que nunca. Estamos de regreso con el ímpetu que nos ha brindado los triunfos electorales en los estados de Coahuila y en el estado de Hidalgo. Triunfos categóricos y contundentes han demostrado que, además del deseo, tenemos músculo y todas las herramientas y la estructura para ganar las elecciones. En Coahuila, 16 de 16. En Hidalgo, el doble de municipios. Les dejamos claro que el PRI gana elecciones. Estamos de regreso porque contamos con el buen trabajo en los estados que gobernamos, de nuestra gobernadora y de nuestros gobernadores. Resultados eficaces y contundentes. Y donde somos oposición, el PRI se ha plantado con firmeza, con carácter y con orgullo para tener la mejor propuesta y ganarnos la confianza de los ciudadanos. Estamos de regreso con el trabajo comprometido y de tiempo completo de nuestras legisladoras y nuestros legisladores a nivel federal y a nivel local. Estamos trabajando con nuestras presidentas y nuestros presidentes municipales.
estamos trabajando con nuestros regidores y síndicos, estamos trabajando con toda la estructura del partido. Por ello, consolidamos un trabajo hacia adentro y hacia afuera del PRI, con una renovación total de nuestras estructuras en todo el país y en todos los niveles. Por ello, amigas y amigos, estoy cierto que este encuentro será de mucho provecho para la labor de nuestra estructura en el país. Aquí estamos sus amigos, sus compañeros del partido. Aquí está el Comité Ejecutivo Nacional, a quienes ustedes conocen. Gente de trabajo, gente comprometida, gente que sabe cómo trabajar en las elecciones, que viene a sumar, que viene a apoyar y que viene a estar con ustedes en la sección electoral, en el territorio, en el distrito, en el municipio y con el Comité Nacional, con la estructura del PRI en Campeche, vamos a ganar la elección. Que no quede duda, en Campeche vamos a ganar en el 2021. Y quiero pedirles, compañeras y compañeros, que el priismo de Campeche se ponga de ejemplo. Quiero cero simulación, compromiso, trabajo. El mejor PRI es de la puerta de la casa hacia adentro, con nuestra familia, con nuestros círculos, hablando, dejándoles claro que este partido y nuestros gobiernos han generado paz, armonía, tranquilidad en un gran estado como es el nuestro. Pero tenemos que hacer todos los días sentirnos orgullosos de militar en el PRI, porque hemos construido este país, porque sus abuelos, sus padres que militaron en el PRI se sentirían muy orgullosos del trabajo que están haciendo todos y cada uno de ustedes. Quiero que el PRI sea un partido ejemplo de trabajo a nivel nacional, un partido comprometido, un partido dinámico que trabaje las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días trabajando, como decía Luis Donaldo, en todo momento, a toda hora y en todo lugar. Quiero que le transmitan a cada militante del PRI el orgullo de ser campechano, lo que sentimos los que estamos aquí, una fuente inagotable de motivación, de esperanza, de ánimo, pero sobre todo de que vamos a ganar con claridad y con contundencia. Lo quiero decir porque ustedes saben que eso es el mejor valor que tiene nuestro partido, el prestigiar a nuestro partido. El mejor activo político que tenemos en Campeche es un buen gobierno, un gobierno de resultados, un gobierno honesto, comprometido, un gobierno que tiene al único estado de la República en semáforo verde porque hay estrategia, porque hay compromiso, porque hay resultados de cara a la ciudadanía, porque hay obras, porque hay inversión, porque somos el primer estado en seguridad, porque hay crecimiento económico, porque hay paz y armonía. Y por eso, el mejor activo político que tiene Campeche es uno de los mejores gobernadores, de los mejores evaluados del país, y por eso le reconozco a Carlos Miguel Aiza González su trabajo por nuestro estado que prestigia a nuestro partido. Quiero también saludar y reconocer el gran trabajo que está haciendo el Comité Directivo Estatal. Un comité directivo estatal de tiempo completo, que esté en las secciones, que esté en los municipios, que esté en los ejidos, que esté en todos los rincones de Campeche, con un trabajo profesional, un trabajo serio de cara a la militancia. No el PRI de las oficinas, el PRI del territorio, el PRI de la gente, el PRI que escucha, el PRI humilde, el PRI sencillo. Por ello reconozco con todo nuestro cariño y con todo nuestro afecto al presidente del Comité Directivo Estatal, a Ricardo Medina Farfán, por su conducción y por su trabajo, y a Galilea por su compromiso de estar siempre con el partido.
todo el apoyo y todo el respaldo del Comité Nacional. Ellos tendrán la responsabilidad de conducir la elección, de ganar las elecciones y que nuestro próximo candidato a la gubernatura tenga la mejor estructura, lista, de carne y hueso, registrada, con el compromiso, el carácter y la firme convicción de ganar en el territorio la elección. Y también en esta tarea está muy concentrada una mujer valiosa, mujer de trabajo, compañera de partido. Ha ganado 3 veces las diputaciones federales de mayoría, exsecretaria general, servidora pública de resultados, una mujer de trabajo íntegra, una mujer que representa a la mujer moderna de México y que es orgullosamente priista. A mi apreciada y querida secretaria general, Carolina Vigiano, que está aquí con nosotros y que se va a sumar al esfuerzo y a la responsabilidad de ganar Campeche y de ganar en todo el país. Ya hemos puesto no solo nuestro empeño y nuestro ímpetu, sino ya estamos trabajando y pusimos en sus manos la Comisión Nacional para la Postulación de las Candidaturas. Carolina Vigiano tiene toda nuestra confianza y sé que llegaremos a buen puerto en la selección de todos nuestros candidatos. Tengo la seguridad que serán los mejores perfiles, priistas de verdad, con capacidad, con compromiso, con trayectoria, con experiencia, pero sobre todo con lealtad a nuestro instituto político. En México y por supuesto aquí en Campeche, el PRI va a ir con lo mejor de sus cuadros, con las mejores mujeres y con los mejores hombres. Nos representarán mujeres comprometidas, hombres comprometidos, honestos, íntegros, sencillos, que escuchen a la militancia y que escuchen a los ciudadanos. Ahí vamos a estar con la gente en la calle, en los ejidos, caminando todos los días. Amigas y amigos, la labor del partido es ganar elecciones y para lograrlo tenemos que trabajar con inteligencia, con estrategia, pero sobre todo con mucha unidad. En el partido se participa con pasión, con ánimo de participar en los cargos de elección popular, pero una vez que el partido toma la decisión, todos como buenos priistas debemos de regresar a formarnos en la fila de la disciplina, de la lealtad, del compromiso y del reconocimiento al instituto político que nos ha dado todo. Porque cuando ganamos, ganamos todos. Y empezarán, como han empezado, empezarán los cantos de sirena, las llamadas por teléfono, las invitaciones a platicar y a participar, que se sumen, que apoyen. Pero ustedes ven qué ha pasado en la historia reciente. ¿Qué ha pasado con aquellos que se han ido del partido? Los han puesto en su justa dimensión, en su lugar. Porque lo más grande que tenemos es nuestro instituto político. Y por ello tenemos que tener más que nunca nuestra firme convicción en el partido. El respeto se da, la confianza se gana y la lealtad se demuestra. Y aquí estamos los priistas comprometidos, listos, prestos y dispuestos a dar la batalla con todo para volver a ganarnos la confianza de los ciudadanos. Nuestro apoyo está comprometido con los ciudadanos, con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes, con nuestros hermanos connacionales, nuestros hermanos migrantes, con nuestros hermanos de los pueblos originarios, con nuestros hermanos con alguna discapacidad. El PRI está abierto, apoyando a todos y cada uno de los sectores. Estamos con la niñez, estamos con la tercera edad, con nuestras hermanas y hermanos que más lo necesitan, con la comunidad académica, estamos con la comunidad científica, deportiva, con los activistas, con los defensores de los derechos humanos. Y hoy les quiero compartir a todos que el PRI hoy más que nunca
se sienten muy, muy orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea. El PRI le reitera todo su apoyo, todo su respaldo, por el bien de México, por el bien del pueblo. Muchos piensan que el PRI en las próximas elecciones enfrentará a gigantes en la competencia electoral. No tengan duda que todos esos son gigantes con pies de barro. El PRI tiene estructura, el PRI tiene gente, el PRI tiene mujeres, el PRI tiene carácter, el PRI tiene ánimo. Y les vamos a demostrar de qué estamos hechos los priistas. Lo reitero, la ciudadanía se ha dado cuenta y hay un gran desencanto cuando no hay resultados favorables. Saben que el PRI es el partido de la experiencia que sabe gobernar. Por ello los invito a que nos llevemos lo mejor de este encuentro. Por ello celebramos con mucha emoción, con mucha alegría, la victoria del 18 de octubre. Pero ya hay que darle la vuelta. Ya celebramos nuestro triunfo, hay que ir con humildad, hay que ir con sencillez y a seguir trabajando en el territorio como lo estamos haciendo. Su amigo y su compañero de partido está trabajando con toda la inteligencia y con toda la capacidad para construir acuerdos y consensos a nivel nacional para que seamos un PRI muy competitivo, que gane la mayoría en los 300 distritos electorales, que gane la mayoría en todas las gubernaturas, que ganemos diputaciones y presidencias municipales. Estoy convencido que es la fórmula clara: unidad, compromiso, trabajo y cero simulación. Les quiero pedir a nombre de todo el PRIismo que nos ayuden como lo han hecho siempre, que nos apoyen, que piensen en Campeche, que en esta elección nos jugamos el presente y el futuro de nuestro Estado, un Estado que ha caminado de manera firme y de manera clara, con destino y con buena oportunidad para quienes se preparan, tienen oportunidades para trabajar juntos y en equipo. Lo quiero decir firme y claro, para que no haya equivocación alguna. Cuando salga el candidato del PRI en Campeche, les va a quedar claro que vamos con todo y que aquí vamos a ganar. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Viva México! Es de esta manera como culminamos este evento de bienvenida. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes su amable asistencia.